desayunes, güey. Informarte a usted que siendo aproximadamente las 22 horas del día de hoy, al encontrarme ejecutando mi recorrido de superalzamiento Salvador Rosas Magallón a la altura de la negociación denominada Abarrotes El Florido en la colonia obrera, ya que en dicho lugar se había suscitado un hecho de tránsito tipo choque, por lo que me trasladé al lugar, le informo que una vez en el lugar tomé conocimiento de un accidente vehicular y de un agente de la policía auxiliar de nombre Juan Carlos Loyola Barreto, de 29 años de edad, perdón, herido por atropellamiento, el cual se encontraba comisionado en el distrito San Antonio de los Buenos. Por lo que el oficial de mención de inmediato se trasladó para apoyar a los involucrados en dicho accidente, percatándose que el conductor del primero de los vehículos circulaba en sentido opuesto a la circulación y al parecer se encontraba en estado inconveniente, tratando de asegurarlo, por lo que el conductor aceleró la marcha de su vehículo, arrollando al oficial Juan Carlos Loyola Barreto, mismo que quedó gravemente lesionado 15 metros adelante aproximadamente, para posteriormente apelar a la fuga con rumbo desconocido. Se hace mención que el oficial fue atendido por paramédicos de la benemérita institución de la Cruz Roja. Es así, como una vez más esta honorable corporación se viste de luto con la pérdida de un compañero quien por 2 años prestó sus servicios para esta corporación. Expreso mis más sentidas condolencias a su familia, a su esposa, la señora Miriam Mares, y a sus pequeñas hijas Carla y Paulina. Hemos perdido a un valeroso joven que tenía un porvenir valioso. Con apenas 29 años de edad, el oficial Juan Carlos Loyola Barreto iba a cumplir este 9 de febrero los 30 años. A nuestra corporación ingresó el 24 de julio de 2009, esto es 1 año y 7 meses de trabajo a la policía. Seguirá cumpliendo el beneficio de la familia del sueldo íntegro semanal que recibió su esposo de la corporación. Oficial Juan Carlos Loyola Barreto. Estamos agradecidos por la vida que llevó, pero también resueltos a honrarlo por medio de... En la segunda guardia de honor, pedimos a los jefes de distrito, y en nuestra tercera guardia de honor,